Muchas gracias a todas y a todos. Hoy es la culminación de 4 meses de trabajo. Desde que se instaló el comité organizador, se emitió la convocatoria, se registraron este concurso y llegamos a esta gran final. En estas 4 categorías, A, B, C, D, y por supuesto reconocer la edad entre 12 y 29 años, la posibilidad de participar aquí. Hoy, sin lugar a dudas, para el Senado mexicano, recibir a los 16 finalistas que debatieron con pasión e hicieron escuchar su voz es un privilegio. Los jóvenes hoy están interesados en hacer un análisis público de lo que está pasando en nuestro país. Y quiero decirles que desde mi oficina estaba viendo el debate y es extraordinario. Claramente hoy, amigas y amigos, hay dos visiones de país. Una visión que encabeza el presidente de la República y los grupos parlamentarios aliados, y otra visión, la que encabeza el bloque opositor. Es evidente, pues, que aquí en el Senado de la República todos los días vivimos deliberaciones. Con estas dos visiones, ustedes, jóvenes, tendrán que definir con su voto, con sus acciones, en sus redes sociales, con sus voces públicas. Es más, incluso para quien desee entrar a un partido político, tendrán que definir cuál de esas dos visiones les es suficientemente buena y a cuál le confieren certeza. Definan cuál de esos dos argumentos son suficientes y sólidos y, por supuesto, incluso tendrían la posibilidad de crear una nueva visión, una nueva alternativa política. Este espacio deliberativo les ayuda a construir su posición política. Es su presente, pero sobre todo su futuro, la que tendrán que definir en las próximas elecciones, la que resolverá el futuro de ustedes, pero también el futuro de México. Por eso la participación hoy de estas instituciones que nos convocan es extraordinaria. Hoy estamos aquí gracias a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, el INE, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y las organizaciones y sociedades convocantes nos han reunido. Me da muchísimo gusto saber que todas las instituciones podemos trabajar de la mano, porque hoy no es tiempo de callar, hoy no es tiempo de ser pasivos. No son tiempos de dejar que otros decidan. Hoy debatieron jóvenes que serán primeros votantes en el 2024 y su decisión es muy importante. Más allá de filias y fobias, y miren que yo milito desde hace un cuarto de siglo en un partido político, hoy quiero decirles que el bien de México sea superior a los partidos, que el bien de México sea superior a los grupos, que el bien de México sea superior a los intereses personales. Que nada sea más importante en su trabajo que su amor por México, porque es necesario seguir construyendo una mejor nación. Se requiere defender con amor, pero también con conocimiento sus posiciones, la que les guste. El debate debe ser honesto, debe ser con inteligencia, con datos, con historia, con información, apegado a la ley, que construya mejores leyes, mejores políticas públicas y que nos acerque más a la justicia. Hoy, ante un país tan polarizado y dividido, se requieren nuevas generaciones en donde los políticos trabajen para todas y para todos sin distinción. Hoy, quienes aquí debatieron son ejemplo de inteligencia, de constancia, de participación política. Felicidades a todas y a todos por estar aquí. Y si esto, amigas y amigos, si esto fuera un TikTok, me despido solamente diciéndoles 5 cosas desde aquí, desde la posición de una mujer política senadora. Yo les diría 5 tips. Primero, nunca suban a tribuna sin estar informados. Los pueden acabar y le hacen mejor a México tener información. Segundo, utilicen palabras que todos podamos entender.
Utilicen palabras con las que todos podamos entender su comunicación. Tercero, hablen con el corazón. Hablen con las entrañas. Hablen como lo diría cualquier persona en este país. Hablen para que todos los entiendan. Cuarto, solucionen lo que a México le duele. Hay muchas veces escuchamos a algunos políticos que hablan desde el privilegio, hablan desde su verdad, pero no necesariamente representan a los mexicanos. Ustedes háganlo, solucionen lo que a México les duele. Y cinco, disfrútenlo, sean felices. Aquí nosotros debatimos diario y hay posiciones muy encontradas y hay visiones de país verdaderamente encontradas, pero vale la pena trabajar. Hoy lo hicimos hasta medianoche, anoche lo hicimos hasta medianoche. Y si lo disfrutan y si aman lo que hacen, sin lugar a dudas, van a construir un mejor país. Muchísimas gracias a todas y a todos. Felicidades por este gran ejercicio plural y democrático. Muchas gracias.